No importa si es una fecha especial o simplemente quieres regalarle algo al inventor de tu casa. En este video te digo qué cosas uso en mis proyectos, cosas que son excelentes regalos y que nunca sobran en un laboratorio. Como cualquier herramienta, todas estas herramientas requieren supervisión adulta, ya que algunas pueden ser peligrosas si no se usan correctamente. Empecemos con lo básico, un kit de desarmadores. Hay de muchas marcas y precios. Es útil que la punta sea magnética. Al ser puntas pequeñas, con el tiempo se van desgastando y se achatan, por lo que tener un kit extra puede sacarte de un apuro. Algunos tienen extensiones que sirven mucho. Una de las herramientas que más utilizo son las pinzas de punta. Estas en particular me gustan mucho porque cuentan con protección para no machucarte. Solía tener unas más económicas que venían en paquete y es muy doloroso cuando te machucan. Lo mismo sucede con los alicates de corte. Es mejor buscar unas que tengan protección para evitar machucarte. Los alicates son muy útiles y con el tiempo pueden llegar a desafilarse. Para proyectos pequeños también pueden ser útiles las pinzas pequeñas. Hay algunas con puntas muy afiladas, incluso algunas con protección ESD para componentes sensibles. En algunos sitios venden bolsas surtidas de sobrantes electrónicos. Esta, por ejemplo, es una bolsa de displays de segmentos, que incluso traía un par de LCDs. Existen bolsas de todo tipo de componentes, como LEDs, capacitores, diodos, etc. Es una forma económica de surtirse de componentes variados. Esta es una bolsa de diodos que viene incluso con un puente rectificador. Esta es una bolsa de capacitores surtidos. Este kit para abrir equipos electrónicos no es indispensable, pero es necesario cuando se quiere abrir algún equipo sin dañarlo. Con desarmadores o instrumentos metálicos es muy fácil dañar los plásticos. Las cuñas plásticas ayudan a mantener presión al abrir las cubiertas. También son muy útiles para desconectar cables delicados. Los multímetros son básicos en un laboratorio de electrónica. Dependiendo la marca y el precio puede variar la precisión. Pero más importante aún es la seguridad. Cuando se maneja más voltaje o corriente es importante usar un buen multímetro. No todos los multímetros económicos cumplen con las especificaciones que anuncian. Y aunque no es indispensable, es útil tener dos multímetros como cuando quieres medir voltaje y corriente al mismo tiempo. Dependiendo de tus necesidades, algunos multímetros incluso se pueden conectar a la computadora. Otro artículo interesante son las pinzas pelacables. De estas hay las manuales como esta. Y las automáticas como esta. Cuando estás empezando es más fácil con las automáticas, pero agarrando práctica cualquiera de las dos funciona muy bien. Cuidado, estas también machucan. Los cables caimán también son un artículo que me gusta tener a la mano. Son muy útiles para proyectos como el microbit que te permiten conectarte directamente con estos cables. Los cables jumper también son muy útiles para proyectos donde no te puedes conectar con un caimán. O en muchas ocasiones ocupas combinarlos con un caimán para conectarte a otro dispositivo. Una versión más económica son los cables precortados que puedes hacer tú mismo. Funcionan igual que los jumper cables. La única diferencia es que los de alambre sólido pueden llegarse a romper sin que te des cuenta, mientras que los jumper cables son más flexibles. Son también muy prácticos los cables con entrada hembra. Te permiten conectarte directamente a los pines de algún sensor o un potenciómetro.
Finalmente, los protoboards. Son muy prácticos para hacer prototipos y vienen en muchos tamaños. Es bueno tener algún proto extra libre para cuando quieres hacer algún proyecto y no quieres desarmar algo que ya está ensamblado. Esas fueron 8 cosas que uso constantemente en mis proyectos y que le pueden servir al inventor de tu casa.